Empiezan la atención a hablar algunos de los acusados. Y justamente accedimos a parte del testimonio que dieron Mariano García. Contanos quién declaró y qué fue lo que dijeron. Por primera vez ante la justicia, dos de los jóvenes imputados por abuso sexual declararon y dieron su versión de los hechos. Una revelación importante. Atención con esto, porque hasta ahora para nosotros era un grupo de seis amigos. Pero con estas declaraciones de dos de ellos quedó claro que se habían conocido esa misma noche. Mirá, Ignacio Retondo, Franco Licán y Lautaro Pasotti forman parte del que podríamos llamar el grupo número uno de amigos. Los tres son de la zona de Villa Adelina y esa noche habían ido a bailar a San Telmo y terminaron en el barrio de Palermo. Allí, horas más tarde, se cruzaron con el grupo de amigos que podríamos calificar como el número dos, formado por Ángel Ramos, Fabián Domínguez y por Alexis Cuzzoni. ¿Quiénes fueron los que declararon? Dos jóvenes del mismo grupo de amigos, Ignacio Retondo y Franco Licán. ¿Y qué declararon? Comencemos por Ignacio Retondo. Retondo confiesa haber consumido marihuana y cocaína esa misma noche. Cuenta que tocaron la guitarra, que pidieron monedas y que la víctima fue llevada por los otros tres amigos que no conocían. Eso ocurrió en la mañana del lunes 28 de febrero. Retondo dice sobre la víctima: el único diálogo que tuve con ella fue por la música que tocaba. Y después habla de la escena dentro del auto. Les dije que la corten, porque pasaban familias con nenes por la vereda. Eso fue lo que dijo. Yo no quise subirme al auto, agregó este joven, y termina diciendo que a la chica la vio caminar y hablar con total normalidad a pesar de lo que vimos en las imágenes. Un dato más, Retondo dijo haber visto a dos de los jóvenes tener relaciones con la víctima y esto puede ser fundamental porque en unos días nada más se van a conocer los resultados de ADN de los restos de semen encontrados en las prendas de la víctima y sin dudas van a dar más certeza a la investigación. Ahora, ¿quién más declaró? El amigo de Retondo, Franco Licán. Licán reconoce haber mezclado pastillas para dormir con vino esa noche y dice que por eso se subió al auto. Yo pedí subirme al auto para dormir, dijo textualmente. Cuando me desperté, le habían pegado a mi amigo. Bajé y me esposaron. Eso, insisto, dice Licán, quien aduce no acordarse prácticamente de nada. Y a tener en cuenta esto. Tanto el fiscal, que le pregunta si no se dio cuenta de lo que estaba pasando adentro del auto, él responde que no. Que no registré a la chica ni lo que estaba pasando en ese momento. Y estas dos declaraciones de dos de los seis detenidos, tanto para el juez como para el fiscal de la causa, y esto es importante, existió un plan previo entre ellos con acuerdo de roles para cometer este abuso sexual. Mariano, como veíamos ayer en el registro del video que muestra realmente la secuencia de lo que ocurre en torno de la escena del crimen. El crimen es el delito que estaban cometiendo dentro de un auto. Cómo se van turnando, cómo tocan la guitarra para tapar los ruidos, cómo se pusieron de acuerdo para encontrarse en un lugar, cómo a la chica la obligan a seguir con ellos y se la llevan cuando quiere quedarse en otro sitio. Todo eso es realmente abrumador al escuchar estos testimonios que son casi cándidos. Uno no registró a la chica, el otro, no sé, parecen pintar una situación que no es lo que los videos muestran. No, el otro dice, me drogué y me dormí. Claro, la estrategia iba a dormir. Clara, Rodi Cris, claro, iba a dormir. Clara. Es deslindar la responsabilidad hacia el grupo de los otros amigos, como diciendo, nosotros no tuvimos nada que ver, y de hecho yo dije, cortémosla acá, y eso no sucedió. Gracias, Marian.